calle Brel número 54 con su teléfono 586-4770. Una sonrisa impecable es tu mejor comestico. Cuida de tu higiene bucal y visítanos. Pizzería San Jorge, dale sabor a tus momentos familiares disfrutando de una pizza de la Pizzería San Jorge con sus dos locales en el Camino Real y en Avenida Manolo Tavares, justo casi entrada de Torre Alta. Para pedidos vía delivery puede llamar al 586-6491. Bien, amigos de Diario Deportivo, hoy es viernes y como todos los viernes estamos con un Diario Deportivo el especial, una antesala ya de lo que viene en el béisbol invernal, en béisbol 360 y también Diario Deportivo el especial. En el día de hoy tenemos un Diario Deportivo el especial, pero un Diario Deportivo especial con mayor nivel. ¿En qué aspecto? Teníamos varios meses tratando de hacer este trabajo con esta persona, lo habíamos coordinado. No lo pudimos hacer por algunas situaciones que se daban en el momento, pero finalmente lo pudimos coordinar para hacerlo para este viernes. Nos encontramos con Bernardo Polanco, el Torito, dirigente del Club Deportivo Fantástico, uno de los dirigentes más trabajadores del deporte en Puerto Plata, y que vamos a hablar un poco con él estos 25 minutos que tiene el especial. Diario Deportivo. Lo primero es, Bernardo, bienvenido a Diario Deportivo el especial, después de varios meses tratando de juntarnos, y darte la bienvenida. Buenas tardes, Luis Tomás, gracias por la oportunidad. Y te voy a decir que tiempo sin ir a medio, ni entrevista ni nada de eso, por lo menos pudimos aceptarnos la entrevista. Sí. Cosa que no quería, ¿no? Pero imagínate, a veces hay que aceptar y hablar y decir algunas cosas. Bernardo, vamos a comenzar primero con tu trayectoria. ¿Por qué Bernardo Polanco? ¿Quién es Bernardo Polanco y por qué el baloncesto y no el béisbol, donde tú iniciaste como dirigente? Mira, Luis Tomás, y amigo televidente, si vamos a hablar de nosotros, hay que buscar cuatro o cinco. No, yo sé, pero vamos a hablarlo, vamos a sintetizar. Rápido. ¿Por qué el baloncesto, mira, no el béisbol? ¿Por qué tú llegaste al movimiento deportivo por el béisbol? No, ¿en la liga? Te voy a dar un dato. El béisbol en día, el quien organizó el béisbol, de pequeña liga, fui. Por eso te hago la pregunta. ¿Quién llegó al béisbol? Fui yo, fue Antonio Cesario, fui yo. Al Oli, sí. Fui yo. Y la mayoría de sus dirigentes. El primero que trajo equipo internacional y viajó internacionalmente fui nosotros, cuando yo estaba en la Liga del Atlántico. Porque yo fui como por 5 o 6 años secretario de deporte de la Liga Atlántico, sí. Y organicé la Liga del Atlántico, tanto en baloncesto como en béisbol. En béisbol organicé, que tenía alrededor de casi 200.000. Jugábamos con equipos internacionales a cada rato, que venían de Puerto Rico, de Miami, de Estados Unidos, de muchísimos lugares. Nosotros hacíamos una clase de evento de béisbol y teníamos el béisbol tan organizado. Incluso la William Sport, que hoy en día practica, que hoy participa, sí, en la Liga Interamericana, fuimos nosotros que la traímos aquí. Okay. Lo primero que nos fuimos nosotros. Ellos son testigos, ellos lo saben, sí, que nosotros no tenemos que estar diciendo cosas por decir. O sea, la trayectoria nuestra es una trayectoria que están ahí. Y todo el mundo lo sabe. La mayoría de la pequeña liga, todos los pequeños conocen nuestro trabajo y saben, sí, que nosotros vinimos de ese entorno, de la pequeña liga. Luego, como tú dices, que la pregunta que tú diste del asunto de baloncesto, lo que pasó fue que en la Liga Atlántico, tú sabes que había que, como ya deporte, había que lidiar con baloncesto, con béisbol, con softball, con todo lo que es el engranaje, sí, de lo que es deporte, porque el deporte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver, y más la liga, que participar en todo. Entonces, yo tuve que organizar baloncesto también, la liga, como te dije. Primera vez, y creo que en todo lo que tiene que ver con baloncesto de la asociación, que el primer club esa vez, que era la Liga Atlántico, que participó con uniformes, fuimos nosotros. O sea, nosotros organizamos el baloncesto. Okay. En cuanto a, tú sabes que antes era camisetica, y nosotros es que llegamos, dijimos, no, aquí todos los equipos de la Liga Atlántico, todas las categorías tienen que ir todo uniformado, debidamente uniformado.
y nosotros plantamos eso. Y después de ahí para allá la mayoría de equipos empezaron. O sea, nosotros siempre motivábamos a los otros siempre, clubes. Siempre tú le has llevado un paso adelante a los dirigentes. Claro, porque nosotros tratamos, no miramos atrás, siempre sí. Miramos para adelante. Para adelante, y mientras más uno, siempre para adelante, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, tratamos de que las cosas queden bien, sin menospreciar a nadie. Mira, hay un aspecto, ya pasando a esa parte de la liga y todo eso, ya han pasado 26 años desde que tú fundaste el Club Deportivo Fantástico, altas y bajas, problemas con la federación, con la asociación de baloncesto en su momento. En fin, ¿qué tú le has sacado de ese recorrido en lo que tiene que ver en lo personal, en lo mental? ¿Qué tú has aprendido en ese recorrido? ¿Qué tú no puedes decir de ese recorrido de 26 años del Club Deportivo Fantástico? Ese club que hace días se dio el primer Picasso. Mucho, porque te voy a decir una cosa. Nosotros empezamos a practicar en la Liga Atlán con dos equipos. Empezamos con un equipo. Y ahí no apagaban las luces, no cerraban los portales. No nos dejaban practicar en muchísimos lugares que habían prestado. Al final tuvimos que caer en Utesa, ahí hicimos un torneo, nuestro primer torneo. Sí, yo me recuerdo que tú entrenabas en Utesa. Que se lo dedicamos a Francis Vargas cuando era fiscal. Sí. Ese fue mi primer torneo con nosotros, sí. Y así empezamos. Luego vino, como yo siempre vivo aquí al frente de la cancha, le pedimos a saber, como había un terreno que se estaba perdiendo, pedimos a Carlos Troche, ¿sabes? Que nos hiciera una cancha y nos hizo la cancha. Y ahí empezó nuestra trayectoria. Empezó el trabajo que hoy en día nosotros hemos sido un patrón. Porque hoy en día el baloncesto quizás se ha organizado, quizás hay muchos clubes que tienen muchas cosas porque han visto el trabajo de nosotros. Tú sabes que a nosotros nos criticaban antes cuando hacían un torneo intramuro, que le cobrábamos 100 o 200 pesos a los muchachos por la camiseta. Y nosotros no cobrábamos por la camiseta, nosotros cobrábamos por el evento, porque ¿cómo se mantiene la institución? La gente no quiere entender eso. La institución no recibe recursos. ¿Cómo usted pagaba un hábito? ¿Cómo usted pagaba la organización del evento? ¿Cómo usted pagaba la preparación de un evento? Ah, tenía que salir una vez en los bolsillos de los dirigentes. Y hoy en día, ¿qué lo hacen la mayoría de los clubes? En esos 26 años han pasado de todo. ¿Ha pensado en algún momento dado soltar el barco? Sí, muchas veces, unas veces sí. Pero siempre digo, no, tengo que terminar de cumplir nuestra meta que nos falta. Y gracias a Dios, vamos a seguir hasta que Dios nos dé fuerza. ¿Entiendes? Entonces, en cuanto a que tú dices que la suspensión de la federación, mira, si hubiese otra persona o otro club, 10 años suspendido, yo no había asistido en este tour de juego. Y tú sabes por qué vino la suspensión, por dos atletas. ¿Cuáles? Que hoy en día fuimos nosotros que los ayudamos hacia afuera de Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, es lo que te digo, cuando nosotros estábamos suspendidos, pues fue esa suspensión por la asociación, sin ninguna justificación, sin ninguna, porque ellos pueden ver, sí, buscar, pero 10 años una institución suspendida. Sí. No es fácil y tomar. Nosotros incluso duramos los 10 años haciendo actividades y muchas veces nos paraban los equipos, los jugadores, nos decían, no, oye, fue una cosa fuerte. Y nosotros nos mantuvimos los 10 años ahí jugando, intercambiando. ¿Eso nos ayudó a qué? A buscar hacia afuera. Sí. Conseguirle beca a los muchachos, hacer eventos internacionales, hacer eventos nacionales, participar en muchos mismos eventos. Eso nos ayudó muchas veces a nosotros a abrir más. ¿Me entiendes? Entonces, pero estamos aquí, ya gracias a Dios somos parte de la asociación. ¿Tú pensaste en algún momento dado que el Club Fantástico iba a ser un referente nacional? Bueno, quizás no pensé en el momento, pero sí, yo, no internacional, no, siempre como te dije, yo siempre miro hacia allá, yo siempre de mirar hacia adelante, de buscar algo, si yo puse algo más pequeño, tratar de hacerlo más grande el año que viene, o sea, tratar de ir haciendo las cosas mejor, lo mejor posible, que ese ha sido nuestro objetivo siempre. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué piensas de ese recorrido? Hacia atrás. Cuando tú haces así, mira por el retrovisor, el camino que se ha recorrido para llegar a esta etapa. Lo más terrible fue la suspensión. Eso fue una cosa terrible. Aparte de que nos pusieron cosas que no lo han hecho, no lo hicieron con otros clubes. Sí.
O sea que, bueno, yo diría, bueno, creer que nosotros lo hemos hecho, que nosotros no hemos matado a nadie. Y nosotros nos movimos mucho, Luis Tomás, quiero que tú sepas. Nosotros fuimos hasta el Comité Olímpico, yo no lo sabe. Nosotros depositamos carta al Comité Olímpico, sí. Depositamos carta a la Internacional, a la FIBA, FIBA, Federación Internacional, sí. Ellos no sabían nada de eso. Cuando viene a ver fue que le bajaron. Nosotros incluso hasta acepta este muchacho que está en la mañana, que de aquí de Puerto Plata, Luzón. Sí. No sé, me acuerdo, Ale Luzón, creo que. Sí, sí. No sé si está todavía en la sexta. Yo hablé con él, incluso él habló un día en la mañana, en la sexta. O sea, yo hice muchos movimientos que quizás ellos no se dieron cuenta que nosotros hicimos muchas cosas para que hoy en día la vea aquella cuando nos quitan la sanción. Hicimos hasta una comisión artística, una carta pública, la hicimos, porque nosotros no tenemos el qué. Hicimos pública pidiendo excusas, todo eso. Y yo no tengo ningún récord, estamos ahí con ellos trabajando, cuando lo necesiten, estamos con las puertas abiertas, ellos lo saben, hemos participado en todos los eventos que han hecho, siempre sin ningún problema, sin ningún conflicto. Y hasta el momento, hasta ahora, vamos a seguir. Han habido momentos amargos, pero también han habido momentos que tú dices, valió la pena. Claro. ¿Cuál ha sido el logro, el mayor logro para ti como institución? Mira, tú en el asunto que tú me enviaste, ¿no? ¿Viste cuál fue el primer becado? El primer logro y con eso ahí mismo viene. Primer becado. ¿Quién fue el primer becado? Fue Julio Alfredo Vargas Bebé y Kelvin Complín. Sí. Pues nosotros mandamos a Los Ángeles, California. Tanto a Julio Alfredo, nosotros tuvimos que buscarle lo que es. Todo lo que es los pormenores de viaje, pago de cuesita consular, el service, todo eso lo buscamos nosotros. Sí. Kelvin Complín, también lo ayudamos en lo que pudimos ayudarlo. Quizás no pudieron tener los mismos éxitos que han tenido los otros, pero vinieron preparados. Julio Alfredo Vargas se graduó allá en Estados Unidos. Tiene diploma de Estados Unidos, graduado. Sabe un inglés que no envidia a nadie. Sí. Ahora mismo está en Italia, vive en Italia. Y Kelvin es un buen muchacho, siempre nos busca, viene aquí, trabaja, tiene una compañía. Beber, ni hablar, beber casi me tira todos los días. Siempre ha mantenido ese acercamiento, ese respeto hacia mí. O sea, ¿cómo te digo? Yo me siento bien, porque por lo menos no es dinero. Es el agrado. El agrado vale más que 1,000,000,000. Vamos a la pausa, regresamos con la segunda parte de esta entrevista.